La solidaridad de los saltillenses quedó patente una vez más, pues en menos de una quincena se organizaron para llevar a cabo el sueño de Marilyn, la jovencita que creyó que no iba a tener festejo de 15 años, pero lo tuvo, y con todos los elementos propios de una celebración así. Gracias a los donativos de decenas de ellos, la fiesta fue una realidad, pues se sumaron cooperando con el vestido, el ramo, el arreglo floral del auto, el maquillaje, los tacos y pizzas para la cena, la decoración, el salón, el sonido y todo lo necesario para hacer de este el día más feliz de Marilyn. Sí, fue el día más feliz de mi vida porque pues me cumplieron mi sueño. Nada más la misa y verme pues con mi vestido. La quinceañera fue primero a dar gracias a Dios con una misa llevada a cabo en la capilla del Santo Cristo, en donde hizo una oración para consagrar su vida a Jesucristo. Allí junto a ella oraron sus familiares y amigos. Capilla. Bueno, vale, pedí las gracias por hacer que me cumplieran mi sueño y pues le pedí por mi familia. Posteriormente se llevó a cabo la recepción en el Callejón 45, un salón ubicado en la calle Zaragoza, que se prestó sin costo, recibiendo a la quinceañera con mucho gusto. Gracias a todos, a que les agradezco de todo corazón lo que hicieron por mi hija. Pues que gracias a los que cooperaron y ayudaron, pues mi hija tuvo su sueño realidad. Pues nomás quiero decirles pues que muchas gracias y que Dios les multiplique y pues que sigan así de buena gente apoyando a los que lo necesitan. Lamentablemente, la coordinadora del grupo Unámonos para Ayudar, que coordinó la recaudación de apoyo, negó el acceso a este medio al salón, argumentando que no se le había mencionado en las notas previas como la organizadora del evento. Para Telezócalo, Carlos Rodríguez.